Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo. Hoy vamos a instalar VLC desde la terminal. Abrimos una terminal. Escribimos sudo apt-get update ampersand apt-get upgrade-y. Escribimos la contraseña y le damos enter. Aquí yo tengo un error por unas librerías que ya no se necesitan. Para remover las que no necesitamos, usamos el comando sudo apt autoremove. Le damos que sí. Esperamos que la quite, no se tarda mucho. Ahora volvemos a actualizar con sudo apt-get update ampersand apt-get upgrade-y. Como ven, ya sale bien el update. Usamos el comando clear para limpiar la pantalla de la terminal. Escribimos el comando sudo apt-get install vlc. Le damos que sí. Esperamos a que se descargue. Esto va a variar dependiendo de su conexión a internet. VLC es un reproductor de video donde puedes reproducir casi cualquier tipo de video. No se preocupen por los comandos, se los dejaré en la descripción del video. Listo, cerramos la terminal, abrimos aplicaciones y buscamos VLC. Como ven, ya está instalado. La otra forma de instalar es desde el Ubuntu Software. Abrimos Ubuntu Software, buscamos VLC y como ven ya lo tenemos instalado, pero nosotros lo hicimos desde la terminal. Espero les haya gustado el video, no olviden compartir, darle like, seguirme en redes sociales y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.